Bien. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es, sobre todo, experiencia. Entonces, explicar una experiencia, ¿cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol. Y en esa puesta de sol, es como si entendiera todo, por muy poco tiempo. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio, como en otro nivel. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias de los sueños. Esas que todos hemos tenido y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas, son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos. Perfecto. Me parece muy bien que crea o que no crea. Me da igual. Pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano. Ese no es el tema. Eso es lo que le digo a la gente que cree. Que crea. Y si me dice que no cree, pues que no crea. Porque el tema es otro. Entonces pongámoslo más simple. Pongámoslo más fácil. Dios es algo no seguro. Y a partir de ahí empiece sobre usted mismo a hacer los cambios y a hacer las cosas. ¿Qué tú dices él? ¿Cómo comienza? ¿Cómo yo puedo comenzar a superar mi sufrimiento? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es el primer paso? Yo no le digo a él nada. Es él el que se acerca a preguntar. Eso es importante también. Nosotros explicamos nuestras cosas porque hay gente que le interesan esas cosas. Y hay mucha gente que le interesan esas cosas. Y me parece que hay cada vez más gente. Hay gente que dice que tú eres un hombre como otros. Muy bien. Hay otros que dicen que tú eres un profeta. ¿Qué importa que soy yo? Yo he encontrado muchas de esas cosas, sí. No me crea ninguna preocupación y no deforma para nada el mensaje. Para nada se deforma el mensaje por el hecho de que la gente crea una cosa o crea otra.